¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos ven y nos siguen a través de Veracruz en Alerta. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nos ubicamos en este momento sobre la avenida Cuauhtémoc, que estamos en el puente peatonal del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado aquí en esta avenida. En estos momentos se está moviendo la caravana de vehículos pertenecientes a la organización de transportes AMOTAC, de transportistas AMOTAC. Ellos estaban haciendo una manifestación a nivel nacional y aquí en la ciudad, en lo que es el 13 y medio, en la autopista Veracruz-Cardel. Ahí estaban haciendo esta manifestación, una manifestación de presencia para exigir a las autoridades mayor vigilancia en carreteras, ya que son víctimas de asaltos y robos constantes. Esta manifestación, les repetimos, tiene carácter nacional y aquí en la ciudad de Veracruz se apostaron a las afueras de la zona de la autopista Veracruz-Cardel. Y a esta hora van esta caravana aproximadamente unos 100, 150 transportistas. También hay taxistas, hay vehículos particulares. Y bueno, pues esta caravana va a atravesar prácticamente la ciudad para salir allá por Cabeza Olmeca. Aquí puede usted ver, vienen escoltados ya por lo que es tránsito municipal de Veracruz, quienes vienen haciendo el corte de circulación. Para todos los que son de la zona norte de este puerto, ahí estaban ubicados estas unidades, son aproximadamente unas 200 unidades, aquí se ve, vean, unidades de carga, camiones de volteo. Todos ellos pertenecientes a la AMOTAC, una organización de transportistas a nivel nacional, quienes, bueno, se vienen quejando por los robos constantes de los cuales son objeto ahí en la zona de la carretera federal Veracruz, México. Van a ir en caravana toda la avenida Cuauhtémoc, después van a tomar la avenida Jalapa y darán vuelta hacia Miguel Alemán hasta salir hasta Cabeza Olmeca. Ahí agarrarán carretera federal o hacia la autopista y, bueno, saldrán de la ciudad. Pero mientras tanto, esta caravana irá al paso. Ellos van circulando a baja velocidad, les repetimos. Son aproximadamente unas 100 unidades de transporte de carga como esta, pertenecientes a la AMOTAC, así se llama la organización de transportistas, quienes a nivel nacional el día de hoy organizaron un paro de labores, una manifestación ubicando sus unidades en accesos de las principales ciudades del país, esto para protestar debido al índice de inseguridad, de robos, de asaltos que sufren en carreteras. Veracruz, el estado, no es la excepción. Aquí a la altura de la carretera que lleva de Veracruz a Puebla, la autopista, ahí por Orizaba, toda esta zona, hay un índice importante de robos. Y bueno, pues ellos permanecían a las afueras de la ciudad, ahí sobre el 13 y medio, sobre la autopista, y ahora están cruzando a vuelta de rueda. Son aproximadamente unas 200 unidades entre taxis, camiones. Les repetimos, estamos frente a las instalaciones del IMSS de la avenida Cuauhtémoc. De aquí tomarán Cuauhtémoc, Jalapa, Miguel Alemán hasta salir al sur de la ciudad, ahí por Cabeza Olmeca. Así que tomen las debidas precauciones, no se desespere. Si ve el operativo de tránsito y vialidad municipal de este puerto de Veracruz, trate de adelantarlos para evitar quedar atrapado, porque si no tendrá que irse al paso o salirse en alguna vialidad. En este momento, lo repetimos, vienen circulando ya las últimas unidades, así es. Aquí podemos ver, esta ya la retaguardia.
de los camiones de carga. Pues ahí está la información, el operativo que se está realizando para tratar de que avancen lo más rápido posible sin complicar la circulación en la ciudad. Empezaron allá en Puerto Seco, por la autopista Veracruz-Cardel, Puerto Seco, Fidel Velázquez, Cuauhtémoc, y ahorita están tomando hacia el sur, van del norte a sur, están yendo hacia lo que es Cabeza Olmeca, ahí estarán circulando, y bueno, pues es una caravana de aproximadamente unas 100, 150 unidades las que están realizando este paso por aquí por la ciudad. Ellos estuvieron manifestándose durante prácticamente todo el día ahí en la zona norte, en el 13 y medio, en la autopista. Ahorita esta caravana de aproximadamente unas 200 unidades, unas 150 unidades entre vehículos pesados, vehículos de carga, taxis. Y le repetimos, el motivo, la inseguridad en carreteras, son pertenecientes ellos a la AMOTAC, una organización de transportistas a nivel nacional. El día de hoy realizaron esta misma manifestación en diversas partes del país. Y bueno, aquí en Veracruz, pues no es la excepción, porque también se han presentado asaltos y robos. Pues bueno, ya se despejó aquí un poquito. Recordemos que ellos van al paso, imagínense, va la última parte de la retaguardia. La vanguardia de este operativo, de esta manifestación, debe de ir, pues yo creo que ahí por adelantito de Mario Molina debe de ir. Y bueno, pues va un operativo importante de vehículos. De hecho, viene cerrando tránsito. Usted puede ver que está despejada la vialidad, porque hasta el fondo está una unidad de tránsito que también está realizando las labores para que los vehículos particulares pues tomen otras vías, para que no queden atrapados, para que no se haga más tráfico, más tránsito vehicular pesado. Así que tome las debidas precauciones al momento. Le repetimos, van a cruzar toda la avenida Cuauhtémoc, van a ir a la avenida Jalapa, van a bajar, después de ahí tomarán la avenida Miguel Alemán. Imagínense lo que será esa parte, y luego de Miguel Alemán, bueno, pues todo hasta el sur, hasta Cabeza Olmeca y salir de la ciudad. Ese es el cruce que realizarán, y bueno, pues ahí está la información. Gracias a todos los que nos ven y nos siguen, como siempre, un placer informarles y saludarles. ¿Qué pasó, oiga? Una manifestación de transportistas. Saludos a todos, gracias, buena tarde.